thinking that you could be trusted. Did you have to ruin what was shiny? Now it's all rusted. Did you have to hit me where I'm weak? Baby, I couldn't breathe. And rub it in so deep. Salt in the wound like you're laughing right at me. Still got scars on my back from your knife. So don't think it's in the past. These kind of wounds, they last and they last. Now did you think it all through? All these things will catch up to you. And time can heal but this won't. So if you're coming my way, just don't. Oh, it's so sad to acompañándonos aquí en este inusual sorteo en la Laguna Salada. Bud Light Polaris Baja en esta ocasión. W Autopartes Fénix LED Technologies. Ha elegido luchadores del desierto a Juan Ramón García, acá enseguida enfrente de los soldados. Gracias a los amigos de La Tetera por las atenciones. A nuestro amigo por allá anda el Coqui Rivas y todos los amigos de Tortillería Superbuena, con la preparación de la carne asada para el convivio aquí. Están haciendo la ola todos los de la Superbuena. Era boy.
saludos a toda la gente de fuera de camino. Aquí estamos dándole a comer a la raza en la ensalada. Y pues cáiganle. Hoy por ser el día de tu santo pinche grillo, te venimos a cantar. Aquí estamos en la salada, toma el sorteo. Gracias a Code por la carnita asada. La tortilla es por buena porque puso las tortillas. Todo al 100. Los que no vinieron se la perdieron. Saludos. Y sí, pues vamos a. Sí, pues ya estamos listos. Ahí vamos a arrancar en última posición. A ver cómo nos va. Aquí portando de una velada. Aquí en la salada. Aquí una carnita asada para todos los amigos que vienen a correr, a recorrer y pues vengan a echar un taquito aquí patrocinado por Super Buena y Code. 6 para salir enfrente. Oscar Íñiguez, Víctor Íñiguez, Salvador y Enrique Ramos de Mexicali, Los Chapos, 1501. ¿Regalos? 1501. Estamos en el sorteo aquí en Laguna Salada. Nos acaba de dar la sorpresa a Joaquín. Con la rifa, nos tocó 1501. Atrás tenemos hasta la fecha, hasta el día de hoy están inscritos 9 equipos. Vamos a tenemos 8 carros atrás. Vamos hay a arrancar unos en premios, primer lugar. Unas luces ámbar. Mira, yo espero que esta carrera sea que sea una carrera buena para todos, que volvamos a terminar en primer lugar. Como salimos en primer lugar, así lo vamos a lograr. Pero vamos a ir. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Enrique Ramos. Es la primera ocasión que me toca participar aquí, que me invita mi amigo Omar, Chapo Racing. Venimos por el primer lugar, que es la segunda carrera del año. Venimos con todo. Y es una experiencia muy diferente para mí. Puro trophy. Se me apretó el pechito. Está todo muy bien. No pasa nada. Todo bien. Deseándoles mucha suerte a los Chapos Racing, no lo voy a poder acompañar en esta ocasión, pero... ¿Y cómo le dejamos? Pero di por qué no puedes participar en esta carrera, bro. Porque me dio miedo, sí, me dio miedo. Me dio miedo porque es de noche y no veo bien. Aquí disfrutando las carreras, el sorteo, salimos del primer lugar, así vamos a seguir. Mira, roja de Tecate, sabor con carácter. Deseo muy buena suerte a estos muchachos, ojalá queden en primero. Vamos a... Hicimos el primer día de recorrido, un análisis de toda la pista. Las primeras 6 millas están un poquito complicadas. Esperemos una mejor carrera, nos tocó 15-01, vamos a la punta de todos. Una gran responsabilidad porque pues nadie nos tiene que estar, nadie nos tiene que pasar. Es imponer el ritmo, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Íñiguez. Soy el copiloto del segundo hit. Está un poco complicada al principio. Son 45 millas cada vuelta. Saludos a todos los patrocinadores, que son Servicios Industriales y Vive, Ferretería Sánchez, Materiales y Molduras. Si no se quieren llevar la basura, los amo. Todo el mundo los amo.
correr la segunda mitad. No puede ser el esperemos ganar. Esperemos ganar. Llegar en el primero, segundo o tercer lugar para poder pelear el campeonato. Gracias por el apoyo. Los amo, señores, a todos ustedes. Pero vamos a ganar, hombre, chingada madre. Chapo Racing number one. Déjate, man. La meta que es primero llegar y segundo es ganar. A ver cómo nos va. Suerte. Venía a dar mi declaración. Cabe aclarar, todo el dinero le metieron al bochi y pues no hubo para mapa. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Iván Gastelum, soy el dueño de Hightech. Todos trabajando para hacer lo mejor que se pueda. Esperemos que hagamos el mejor resultado en cuanto a fabricación como preparación. Estamos deseando cumplir con el objetivo que es primer lugar, ¿no? Apoyando, ¿no? Y gracias por todo, ¿no? Buenas noches. ¡Vamos a ganar! Pues la verdad que mucha suerte a los corredores, compadre. Estamos aquí con el patrocinador Servicios Industriales Iribe. Compadre, ya sabes ya. No, pues buena suerte, que ojalá ganen. No, esperemos que les vaya bien este fin de semana. Los amigos invisibles en compañía de Zapata, Porte, Técnica Verdad. Yo vivo de noche pensando en ti, y tú perdiendo el tiempo con él. Dime dónde está que yo te quiero ver. Si tú no, yo te dejo. Mañana la disco encendía, perreo, 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 guaya reggaetón, ton, 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 guaya reggaetón, ton, 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 ton. Ella quiere que le dé, 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 que le dé,
Correcto, aquí tienes, maestro. Que Fénix Led ilumine tu camino mañana en la Laguna Salada. Déjela ahí en el cuaderno, en el carro. Tengo tu foto.
cómo nos va. Chapo Racing, vamos a empezar la carrera. Vamos por el primero.
Yeah.
meta y si se puede alcanzar al que va adelante, ¿no? Aguado el terreno, nos falta un poquito de tracción, pero todo bien, todo al 100. Cuestión técnica, estamos batallando un poquito por la cuestión del polvo, pero eso pues nada más nos está quitando un poquito de avance, pero todo lo demás, todo viene funcionando bien, todo bien.
aparece primero. Primero físico. Han pasado 6 minutos y no ha llegado nadie. Hay que esperar resultados oficiales. Aquí está el carro enterito. Me aventé las 3 vueltas yo. Estrategia. Iba muy pegado al primer lugar. Iba delante de mí las primeras 2 vueltas. Y parece que fue favorable esa toma de decisión. Y aquí estamos, no ha llegado nadie. Esperamos que da el primero oficial. Saludos. Agradecimiento a todas las personas que me estuvieron apoyando en los pits, en la mecánica, en las cámaras, en todas partes, hasta por el Facebook, que me dio buenas vibras, buenas todos. Aquí estamos, gracias a Dios terminamos y en una muy buena posición. Ojalá que quedamos, sea primero oficial para que sean 3 consecutivos. Bien, al parecer, las primeras 2 vueltas íbamos en segundo lugar, en la última parece ser que ganamos, arrebasamos al que iba en primero y pues vamos llegando. Salud. Gusto saludarlos, ¿cómo están? Aquí disfrutando del W Auto Parts Phoenix LED Technologies Night Race, aquí ya en el Impound, recibiendo algunos vehículos de las clases limitadas y pues otro evento más, segundo de la temporada Bad Light Polaris Baja 2017. Gracias por acompañarnos. La oportunidad de Omar Cortés, Emilio Salcido, Salcido Racing, Chapo Racing, por habernos brindado la oportunidad de fabricarle su carro. Gracias a ellos pudimos obtener el GANE, en primer lugar, clase 15, y pues vamos por el 1500. Vamos a la clase 15. Y el primer lugar se queda aquí también en Mexicali, con 4 horas, 3 minutos, 10 segundos. Omar Íñiguez, Víctor Íñiguez, Enrique Ramos. Chapos Racing. Primer lugar, clase 15. Sobres de Metastatic y Phoenix LED Technologies. Muy bien hecho, Chapos.
No, no, no. Listo. Ahí estamos desde la premiación, Chapo Racing, llegando en primer lugar de nuestra categoría por 19 minutos arriba del segundo lugar. Una excelente carrera, el equipo se portó al 100%, todos nuestros pits funcionaron, la buena estrategia, y aquí está el resultado, ¿no? Ya llevamos 3 primer lugar consecutivos y esperemos seguir cosechando buenos éxitos. Gracias a todos, a Emilio Salcido por la preparación del carro, a mi copiloto Enrique Ramos, Víctor Iñiguez, que también fue copiloto de esta carrera por estrategia. Aquí estamos y pues, ¿qué más puedo decir? Sí, todo salió perfectamente bien. Gracias y nos vemos en la próxima.